esta manera. Dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hoy día vamos a estar hablando bajo el tema las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Hoy día vamos a simplemente dar como un tipo de introducción a las cuatro promesas que Dios dio a su pueblo y sobre aquellos que eligen tener su ofrecimiento de que Él sea el Señor de sus vidas, sino que también vamos a aprender sobre las cuatro copas que mediante nosotros entender lo que es Jesucristo en nuestra vida, podemos nosotros aprender a poder vivir unas vidas que sean agradables y una vida que sean bonitas y una vida que sean en paz con Dios y con los hombres. Comenzaremos reconociendo que el salmista David en este capítulo, en los Salmos, comienza a darnos o comienza dando gracias a Dios mediante su alabanza sincera de corazón, donde él expresa su fervor cuando él dice en el versículo 1, te daré gracias con todo mi corazón. Ahora, el salmista David trae un recordatorio que nosotros como hijos de Dios, ¿y cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Aleluya. Como hijos de Dios y sobre la esperanza, él habla también sobre la esperanza de para aquellos aún que desean ser hijos de Dios. Aleluya, porque hay gente que desean ser hijos de Dios, pero no saben cómo hacerlo. Aún sobre ellos está la esperanza de tener en conciencia, hermanos, que cuando nosotros elevamos nuestras manos y nuestros ojos al Dios Todopoderoso, le estamos a Él reconociendo por lo que Él es, como nuestro Creador y como Jesucristo nuestro Salvador. En Proverbios capítulo 3 y versículo 6, dice la palabra del Señor, que reconócelo ¿a dónde? En todos tus caminos, y Él hará que derecha tus veredas. Ahora, cuando hacemos este tipo de reconocimiento en reconocer quién es Dios, reconocer quién es Él y qué es su presencia y dónde Él está, aleluya, Él comenzará a arreglar nuestras vidas y Él va a comenzar a arreglar nuestros pasos. ¿Cuántos quieren que Dios le arregle sus pasos? Ahora el salmista, después de darle gracias al Señor, él comienza a expresar su gratitud a Él por haberle respondido, porque Dios siempre responde a la voz de sus hijos. Dios siempre responde a tu llamado. Amén. Él sabe lo que tú le dijiste ayer, lo que le dijiste hoy. Amén. Porque él sabe tu corazón, Él sabe lo que está sucediendo en tu vida. No le creas a Satanás que te dice en tus oídos que Dios no te está escuchando. Aleluya. Créele al Espíritu Santo que Dios te está escuchando. Amén. Y que Él no ha de tardar en responder al clamado de la voz de tu corazón. No sé por qué dije esto, pero creo que hay personas que están clamando al Señor por un milagro extraordinario. Amén. Aleluya. Hay personas que están clamando al Señor para que Dios haga un cambio. Sea ese cambio para su vida personal o el cambio para su familia, para sus hijos. Aleluya, están clamando y Dios está escuchando la voz de tu clamor y también está viendo las lágrimas que tú estás brotando las noches por tus hijos. Bueno, David tenía en su corazón un conocimiento acerca de Dios. Él sabía quién era Dios. Él entendía quién era el Señor. Aunque entendemos que David no era un hombre quizás ejemplar en la manera de lo que él era en su pasado, ¿verdad? Porque David hacía cosas que cualquiera diría, oye, pero este hombre, ¿cómo puede ser que él sea, que Dios lo tenga por alto cuando él mismo en varias ocasiones cometió tantos errores? Pero Dios siempre escucha un corazón, aleluya, que se humilla delante de su presencia. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, indica claramente allí donde dice, acercaos a Dios
y él se acercará a quienes, a vosotros. Aleluya. La diferencia de recibir es que si tú te acercas, recibe. El que no se acerca, no recibe. El que se aleja, no puede escuchar la voz del Señor. Pero el que se acerca a Dios, aleluya, él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Aleluya, doble ánimo. Dice, purificad vuestros corazones. Pero para que aquellos que no le reconocen, Dios se aleja de ellos. Existe una distancia, hermanos. Solamente Dios le ve de lejos. El Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero mira al altivo ¿de qué? De lejos. So, si tú quieres captar la atención de Dios, acércate. Amén. Si tú quieres recibir un milagro del Señor, acércate. Si tú quieres recibir una transformación extraordinaria en tu vida de parte del Espíritu Santo, tienes que acercarte al Señor. Debemos, hermanos, de comenzar a ver a Dios por lo que Él es. Debemos verle a Él por lo que Él es. Esto es lo que los versos nos expresan. Debemos de verle a Dios, aleluya, como Él es y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Debemos tener una conexión con el Creador del universo. Y cuando David clamó y dio gracias a Dios, algo, dice la Biblia, que algo sobrenatural y especial tuvo lugar en su vida. El Salmo 138, versículo 3, dice que el día que clamé, me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. El día que Dios me respondió, dijo David, algo sucedió en mi vida. ¿A cuántos eso le ha sucedido? Cuando claman al Señor en medio de su angustia, en medio de sus problemas, claman al Señor, como dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos aquí han clamado a Dios y han recibido algo especial sobre sus vidas? Porque algo sucede cuando clamamos al Señor. Dice el Salmo 34:6. Dice que este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora, muchos de nosotros tenemos el conocimiento que Dios nos ha hecho quizás algunas promesas, y lo exclusivo de estas promesas, las promesas de Dios sobre nuestras vidas, es que han estado presentes esas promesas ya desde el principio. No al principio de tu vida, sino al principio de la misma fe. Son las promesas que palpitan en cada uno de nuestros corazones y que nunca han sido cambiadas. Estas promesas son las que nos mantienen a nosotros, lo que se llama, nos mantienen realizados en este camino, y son las promesas, hermanos, que nos mantienen en la expectativa de la vida eterna, porque Dios ha prometido. Jesús dijo, yo me voy. Vine aquí a esta tierra para morir por ustedes. Di mi vida por ustedes, pero yo me voy. Yo me voy a preparados para ustedes moradas allá arriba en los cielos. Es una promesa de Jesucristo para que donde Él esté, vosotros todos estemos. Primeramente, Dios ha prometido, hermanos, que nos rescataría de la esclavitud. ¿Cuántos vivíamos en nuestros delitos y nuestros pecados? Pero gracias a Jesucristo, ¿no? Que nos salvó, que nos rescató, que escuchamos su palabra, que escuchamos la palabra que da vida, y al recibir esa palabra nos salvó de nuestra esclavitud. Aleluya. Que es lo que vemos en Juan 3:16, cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que quiere Dios darte a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a ti? Vida eterna. Morada en los cielos, mansiones celestiales, una vida llena de ¿qué? De paz, de gozo y armonía, aleluya, para que puedas caminar como debes caminar, como Dios te diseñó que tú debes de ser. Segundo, Dios nos promete liberarnos de cualquier cosa que no te deje avanzar. Esto es lo que vemos en Isaías 54:17, cuando Isaías dice estas palabras. Él dice que ninguna ¿qué? Arma forjada contra ti, ¿qué hará? Prosperará. Aleluya. Y dice que y tú condenarás toda lengua que se levante contra ¿quién?
contra ti en el juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá. Dice, ¿quién? Dice Jehová. So, nada va a prosperar sobre ti, porque tú has elegido servirle a Jesucristo. Tercero, Dios promete ayudarnos a descubrir la intención. Dios promete ayudarnos a que podamos ver lo que Él ha hecho para con nosotros. Él ha prometido traer revelación, traerte claridad a tu vida para que tú veas la original intención por la cual Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted se preguntará a veces, pero ¿por qué es que yo le sirvo al Señor de toda mi familia si algunos no le sirven y yo sí? ¿A quién aquí se ha preguntado esa pregunta? Aleluya. Hasta ese, su pastor se ha preguntado, ¿por qué? Amén. Es porque ya Dios ha ordenado los caminos. Solamente lo que se necesita es alguien que abra el corazón, alguien que diga, Señor, yo te he escuchado, yo te he recibido, y lo que tú abres y lo que tú dices es verdad, y como es verdad, tu verdad me ha hecho libre. Romanos 12:2 dice que no os conforméis a ese mundo, dice la palabra, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dios quiere aclarar nuestra mente, para que entonces comprobemos nosotros cuál es ¿qué? Cuál es la buena voluntad de Dios, porque son ¿qué? Son agradables y son perfectas, hermanos. Cuarto, Dios promete hacernos parte de su familia, de una familia que está que marcando el mundo entero. Tú como creyente, tú estás marcando el mundo entero. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Aleluya. Has sido escogido para proclamar las buenas nuevas de salvación. Tú estás marcando el mundo con la palabra, con tu ejemplo. Aleluya. Tú estás marcando el mundo cuando los otros se preguntan, pero ¿por qué tú no haces las mismas cosas que yo hago? ¿Qué hay en ti? Y tú le puedes responder, en mí está Cristo Jesús. Aleluya. Y a través de mí se refleja la luz que es Jesús, para que entonces todos los que anden en tinieblas puedan ver. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, pero vosotros que sois, dice que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Mira el que está a su lado y dígale, oye, escúchame, Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. Usted puede decirle eso al que está a su lado, a su vecino. Aleluya. Killer, Dios te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Edwin, Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. So, Dios ha hecho algo extraordinario eso de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos llamados nosotros a reflejar. Vive Jesús. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas promesas de Dios son centrales en nuestras vidas. Son las que llamamos el misterio de fe. Y en sí la forma en que vivimos nuestras vidas en la respuesta al llamado de Dios. Hermano, Dios expresó estas mismas promesas sobre su pueblo miles de años atrás, pero muchos quizás no han podido captar su significado. En 1 Corintios 27:9, allí dice la palabra, pero hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Cristo llegó a este mundo para morir por nosotros, para muchos le siguen, aleluya, siendo un misterio, y se siguen preguntando aún, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios deje su reinado, su cielo, para llegar a morir en la tierra para una humanidad que ni siquiera le desean tener en sus corazones? ¿Cómo es posible que Él deje su grandeza por alguien que no desea ni aún tener con Él comunión? Pero esta es la realidad, hermanos. Y esta es la verdad que hemos escuchado o hemos sido recipientes de tantas promesas hechas, ¿sabe? Dios
ha enviado a su Hijo para salvarnos, porque Él prometió, aleluya, rescatar a su creación, para que podamos nosotros volver de regreso a Dios. Volver de regreso a casa. Nuestra estadía aquí en la tierra es temporal. Amén. Estamos aquí temporalmente. Tenemos que regresar. El hombre nace y luego tiene que morir. Tiene que regresar a su Creador. Aleluya. El hombre y la mujer siempre, o el hombre y la mujer se prometen estar juntos por todo el resto de su vida. Son promesas que se hacen, y con todas muchas parejas se separan de día a día. Los políticos siempre prometen, cuando están corriendo por sus elecciones, prometen bajarte las estrellas, las nubes, aleluya. Pero cuando llegan a la posición, se olvidan de sus promesas, aleluya. Entonces, definimos las promesas como un ofrecimiento con un resultado garantizado. No nos debe sorprender que Dios es el único, hermanos, que ha cumplido sus promesas. Quizás no las cumpla de la manera como nosotros le esperamos que Él lo haga, o en el momento que queremos que Dios actúe en nuestras vidas, o lo que queremos. Pero Dios siempre cumple sus promesas, porque cuando Él te da una palabra, Él te la va a cumplir. ¿Me escuchaste? Si Él te dio una palabra, una promesa, Él la va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como nos dice en Número 23, 19. Aleluya. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Dios es un Dios que cumple su promesa. Y esa verdad, y es verdad que cuando alguien hace una promesa, nos capta la atención. Si el hermano Edwin a mí me dice, hermano pastor, te voy a traerte para mi casa y te voy a darte un buen, ¿cómo se llama esa cuestión? Eso me invito. ¿Cómo tú sabías eso? Yo leo mente. Aleluya. Bueno, vamos a ver. Amén. Un buen mangú. Aleluya. Con mucha cebollita. ¿Qué hace? Él me está despertando, ¿qué? Mi imaginación. Él me ha prometido algo que va a ser bueno. Entonces, cuando yo voy a su casa y como lo que Él me ha puesto, y digo, de veramente lo que tú me prometiste se ha realizado. Entonces, las promesas están hechas para captar tu atención. Dios te ha prometido vida nueva. Dios te ha prometido riquezas espirituales y aún riquezas naturales sobre tu vida. Aleluya. Eso tienes que entonces anhelarlas y desearlas, imaginarlas en tu vida como que ya son tuyas. Cuando Dios te promete algo, Dios quiere captar tu interés. Todos estamos en un camino espiritual y en un lugar que tenemos que nosotros llegar. Todos queremos tener paz y gozo en nuestros corazones y tener la paz que Dios nos prometió, aleluya, en su palabra. Cuando Él dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, aleluya. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que miedo. So, si Jehová de los ejércitos te ha prometido paz sobre tu vida, ¿qué tú vas a recibir? Entonces, ¿por qué andas como que no tienes paz? Si ya Él te la ha dado, te la ha ofrecido, te la ha declarado. Aleluya. La paz es tuya. Recíbela. Camina en ella. Aleluya. El enemigo se va a levantar con grande fuerza. Aleluya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero dice la palabra que a ti no va a llegar las maldiciones del enemigo, porque tú andas en Jesucristo, y como Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, en ti Él ha declarado paz. Anda en la paz del Señor. Hermano, el desarrollo espiritual va más allá de obedecer ciertas reglas de los hombres. Es más simple que eso. Cuando leemos la Biblia y vemos la travesía del pueblo de Israel
notaremos que ellos llevaban muchos años en esclavitud, en opresión por los egipcios. Aleluya. Pero ellos pasaron por muchas no agradables escenas en sus vidas. Ellos ingresaron a Egipto en una ocasión buscando refugio porque venía una hambre sobre toda la tierra, sobre toda la región. Aleluya. Y ellos fueron a Egipto, y en Egipto, los egipcios, por ver que Dios los estaba bendiciendo a ellos, ellos, aleluya, no tenían el mismo pensamiento que el Dios de los hebreos, y comenzaron ellos, aleluya, los israelitas a aumentarse, y entonces los egipcios se vieron amenazados y le quitaron su libertad. Mira, hermano, cuando Satanás ve que Dios te está bendiciendo, te quiere quitar tu libertad. Aleluya. Cuando Satanás ve de que Dios te está engrandeciendo, va a traer cualquier circunstancia sobre tu vida para querer llevarte a una esclavitud. Y por eso es de que vemos, y ahí leemos en el Éxodo, en los primeros libros de la Biblia, vemos que el pueblo de Dios fue esclavizado, aleluya, por los egipcios. Pero Dios levantó a un Moisés. Dios levantó a un Moisés para representar su salvación y llevarlos a la tierra prometida, como Dios nos prometió a nosotros, a un Jesucristo, para darnos la salvación y para llevarnos a la tierra prometida. Dios le proveyó a los israelitas mediante Moisés lo que llamamos la libertad, vive Jesús, y los iba a conducir por una nueva vida por la cual ellos nunca se imaginaban. Y es aquí donde las cuatro promesas de Dios se revelan sobre sus hijos. Dios prometió sobre sus hijos que primeramente que Él te va a librar de la opresión. ¿Cuántos, aleluya, se han sentido oprimidos? ¿Cuántos se han sentido oprimidos? Aleluya, Dios te va a darte la libertad de la opresión. Dios te va a rescatarte de tu esclavitud. Dios, espérate. ¿Cuántos aquí se sienten esclavos por los viles? ¿Cuántos aquí se sienten esclavos por los viles? Las facturas. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios resuelva ese problema? ¿Cuántos quieren que Dios les ayude a resolver ese problema? Mira lo que dice, esto no está aquí, pero si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú le crees que Dios puede resolver tu situación financiera, Él lo va a hacer. Y Él va a bendecir tu vida. Él te va a prosperar. Lo que tú has de tocar con tus manos va a ser bendecido y multiplicado. Vendrán para ti promociones. Yo no sé por qué tú vienes a hacer esta cuestión. Van a venir promociones. Van a venir cosas grandes sobre tu vida que tú te vas a quedar con la boca abierta, porque Dios ha visto y ha caído sobre ti el favor del Señor. Aleluya. Y Él te va a ayudar a sacar de esas situaciones adversas que te sientes esclavo. Así que recibe lo que Dios te está dando en este día y en este momento. Para alguien es esa palabra. Dios te va a rescatar de tu esclavitud. Dios te va a redimir con sus brazos poderosos y con grandes actos de juicio. Dios te va Dios te prometió que te va a que te va a tomar como pueblo mío, y tú a Él serás, a Él un hijo, y Él será tu Dios. Y estas son las promesas que Dios hace en Éxodo 6, 6 al 7. Y son las celebraciones anuales de las fiestas de celebración que hoy día conocemos como la celebración de las Pascuas. Y en esta celebración anual se utilizan cuatro copas de vino para conmemorar y celebrar las cuatro promesas de Dios, en celebrar el día que Dios le rescató de la garra de los egipcios. Y para nosotros estas cuatro copas contienen la misma promesa, aleluya, para lo que hemos entregado nuestras vidas al Dios Todopoderoso y la recibimos por fe mediante Jesucristo. Quizás muchos cristianos hoy día no están familiarizados con estas promesas,
o con los detalles de estas celebraciones, pero en ella está la clave de lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Cada una de estas copas, hermanos, revelan la presencia de Dios. Vamos a aprender en los próximos domingos cómo estas cuatro copas, cada una de ellas, representan la presencia de Dios en nuestras vidas, de tal manera que aprendamos a recibir y a participar de lo que ya Dios ha prometido desde el principio. Todos andamos en un viaje espiritual para conocer más al Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, él dijo de esta manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué hace el apóstol y quiere que nosotros hagamos? Olvidando ciertamente lo que queda, ¿a dónde? Atrás, aleluya. Olvídate de tu pasado. Amén. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extiendo a lo que está delante. Extiendo. Oye, la verdad es que el Espíritu Santo siempre está así. La verdad es que Jesucristo siempre está así, con los brazos abiertos. La verdad es que Dios siempre ha estado con sus brazos abiertos para recibirte. Pero tú tienes que extender tus manos. Aleluya. Tienes que hacer la acción. Extiende para que pueda recibir. Aleluya. Extendiéndome a lo que está por delante. Y él dice en el versículo 14: prosigo a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta, hermano? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, mi Señor. Y Él es tu Señor. Dios nos llama a crecer. Aleluya. Nos llama a madurar en nuestras relaciones con su presencia. Las cuatro copas nos van a nosotros mostrar, aleluya, nuestro progreso mientras nos acercamos más al Señor Todopoderoso. En Hebreos 4:16 me recuerda el Señor a mí y a todos nosotros cuando Él nos dice: acerquémonos pues que confiadamente, no con dudas. Acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué Dios quiere que yo me acerque a su trono? Para alcanzar misericordia. ¿Y hallar qué? Gracia o favor. Aleluya. Gracia o favor para el oportuno socorro. Dios quiere mucho más para nosotros de lo que nosotros aún pensamos e imaginamos. Y es verdad, hermanos, que a veces no estamos, aleluya, no nos sentimos bien porque estamos quizás, nos estancamos por las circunstancias que nos pasan a nuestro alrededor y en nuestras vidas, y estamos quizás cegados por las vendas del error. Pero mientras nosotros vamos tomando y observando las copas que Dios ha hecho de sus promesas, aleluya, ofrecidas por Dios, aleluya, nuestra sed espiritual va a ser saciada. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Amén. Aleluya. Concluyo con esto. Hay una voz en nuestros corazones, hay una voz en nuestro interior que expresa nuestra sed de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos tomar el ofrecimiento de Dios en saciar, aleluya, en saciar nuestra sed espiritual. Porque Dios quiere saciar tu sed espiritual con su presencia. Efesios 5:18 nos recuerda al Señor y nos dice allí bien, bien claro, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice: más bien sed llenos del Espíritu Santo.
Hermano, usted como vaso no puede estar vacío. Algo tiene que llenarle. Amén. El anhelo de un vaso es ser llenado. Un vaso no quiere simplemente estar colocado en un lugar y ser admirado. Ser cubierto por el polvo. El deseo del vaso es ser llenado y ser usado. Que otros puedan recibir mediante lo que tienen su contenido. Las promesas de Dios son verdaderas y son la base, hermanos, en la esperanza de fe, y está basada en lo que Él hace en cada uno de nosotros. Existirán momentos dentro de nuestra desesperación en no ver lo que Dios ha prometido. ¿A cuántos aquí Dios le ha prometido cosas en sus vidas? ¿Usted se atreve a levantar las manos y decir amén? Y la verdad es de que a veces, como lo que Dios nos ha prometido, como que tarda en llegar, ¿verdad que sí? No sé, como que cuando tarda en llegar nos desesperamos. Y podemos aún hasta dudar de lo que Dios nos prometió. Pero lo que Dios ha declarado sobre ti, aunque los años han pasado, Dios no se ha olvidado de su promesa sobre tu vida. Lo que el enemigo quiere hacer es que usted escuche sus palabras para que usted no pueda creer y te habla y te dice que Dios se olvidó de ti. Que Dios no te escuchó nada. ¿Que por qué servirle al Señor si todavía no ha llevado a realidad lo que te prometió? Pero el que te prometió es fiel y verdadero. Y a su debido tiempo, su promesa se hará realidad en tu vida. Tenemos que confesar que Dios es el Dios Todopoderoso. Romanos 4, 20 y 21 dice allí, hablando el apóstol, él dice, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando glorias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nuestra fe no es simplemente un sentimiento mental. Nuestra fe es la realidad de apoyarnos nosotros y aprender en Dios y confesar sus promesas. Cuando los israelitas estaban siendo esclavizados y fueron libertados, ellos dijeron y expresaron: somos libres. Al fin somos libres, y cantaron un cántico de libertad mientras salían, aleluya, dejando atrás su pasado. Levántate y comienza a cantar tu canto de libertad, aleluya, porque el Señor te sacó de tu pasado. ¿Qué esperas para celebrar tu libertad? ¿Qué estás esperando? Levántate, grita, ándale, cántale al Señor. Tú eres mi libertador. Nada me podrá detener, porque tú estás conmigo. Aleluya. El salmista dijo: tu vara y tu cayado me van a infundir aliento, y tú vas a enderezar mesas delante de mí en presencia de todos mis angustiadores. Porque tú, Señor, me ungiste con aceite. Mi copa está rebosando, porque ciertamente, aleluya, el bien y la misericordia de Jehová me van a seguir todos los días de mi vida. Y yo, y tú, en la casa de Jehová moraremos por largos días. Es el motivo de celebrar. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que celebrar.